Sale, sale, compañeros, pues vámonos entonces a iniciar, ¿ok? Teníamos por ahí, estábamos viendo cómo obtener la hipotenusa del teorema de Pitágoras, ¿sale? Y antes de continuar, compañeros, tengo por acá, sale, les voy a compartir una presentación, compañeros, acá hice, ¿ok? Tengo, ok, compartir, ajá, compartir. Les voy a compartir, compañeros, esta presentación. Sí, es mi top 5 de memes de la hipotenusa. Sí, compañeros, por supuesto que sí. Antes de comenzar a ver los demás ejercicios, vamos a ver por acá esto, ¿sale? Muy bien, fíjese bien. Dice, vámonos con el número 5. Ajá, número 5. La raíz cuadrada de la suma de los catetos, en fin, la hipotenusa. Sí, compañeros, porque ese es, pues en realidad, la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿sale? Vámonos con este número 4. Dicen ser intolerantes a la lactosa, pero viven en la Vía Láctea. En fin, la hipotenusa. Sí, compañeros. Número 4. Ok. Número 3. Me gusta mucho este. Lo pude haber movido al 2. Número 3. Quieren pasar matemáticas, pero no quieren hacer ejercicios. En fin, la hipotenusa. Sí, compañeros. Ese es el número 3. Ok. Muy bien. Número 2. Ajá, efectivamente son los chimps. Número 2, ok, dice que sueña conmigo y no cumple sus sueños. En fin, la hipotenusa. Sale, y vámonos con el número 1, compañeros. Vámonos con el número 1. Dice, usas lentes y no ves cómo te engaña. En fin, la hipotenusa. Sí, compañeros, ese fue el top 5 de los memes de la hipotenusa. Y pues vámonos ahora sí, vámonos ahora sí a trabajar, ok. Me dieron mucha risa, están súper buenos, compañeros. Estaría bien, si ese fue cruel, estaría bien algún día decir: tarea, hacer una presentación de el top 5 de sus memes favoritos de la hipotenusa, ¿no? Pero bueno, eso lo podremos hacer después. Ok, muy bien, vámonos, vámonos con. Sigo compartiendo. Sí. Ah, dice por acá, sí fui. Ah, lo lamento mucho, lo lamento mucho. Y dice, ese fue cruel. Sí, fue, por eso fue el número 1, porque híjole, ese sí impactó, ¿sale? En fin, bueno, en fin, compañeros, la hipotenusa, esa pregunta que puso, fui, lo lamento mucho, de verdad, ok. Comparto pantalla, compañeros, me gustaron. Y vámonos al siguiente ejercicio, ¿sale? Póngale ahí, por favor, ejemplo, ok, sí, es el perrito Chimps. Ejemplo, a ver, ok. Obtén el valor de la hipotenusa, ajá, obtén ejemplo, ya quiero otro color, con color naranja. Ahí si usted en su rato libre dice, a ver, me gustaría saber más acerca de la hipotenusa, investigue, compañeros, investigue. También con memes se aprende, de verdad que sí. Ejemplo, determina, ok, determina el valor de la hipotenusa, ajá, de un triángulo rectángulo, ok, cuyas medidas son las siguientes. Cuyas medidas son las siguientes. Sale, vamos a ver otro ejercicio de otro triángulo rectángulo por acá, compañeros. Ya vimos que esto no está muy complicado, ¿sale? Muy bien, entonces tenemos, ajá, tenemos, ahora voy a hacer un triángulo rectángulo de esta forma. Ok, por acá tiene una línea. Perfecto. Ajá, muy bien. Y por acá tiene línea recta, ¿sale? Muy bien, y entonces pues ya sé que la diagonal es la hipotenusa, ¿sale? Me dan los siguientes valores, dice que de cateto A vale 9, ok, le voy a poner acá, cateto A vale 9, A es igual a 9, ok, y luego tengo que el siguiente, ajá. Perdónenme, compañero, no puedo dejar de reír, me dio mucha risa el último. Y B es igual a 12. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me dio mucha risa? Porque se lo mandé a mi hermana y me dijo ahí de cosas. Me dijo, ay, eres un tonto. Ok, B es igual a 12. Sale, muy bien, entonces voy a utilizar mi fórmula que dice que C
Ajá, es igual a la raíz, ok, de a cuadrada, ajá, ok, más b cuadrada, a cuadrada más b cuadrada, ¿sale? Muy bien, y entonces sustituyo los valores, compañeros, c sería igual a la raíz de ¿cuánto vale a cuadrada? Bueno, ni más ni menos que 9 elevado al cuadrado, ¿sale? Muy bien, ¿y cuánto vale b cuadrada? Pues 12 elevado al cuadrado. Váyame siguiendo y si tiene dudas, con gusto indíquemelo para poder aclararla, ¿sale? Y luego tengo entonces que c, ajá, es igual a la raíz, 9 al cuadrado me da 81, porque 9 por 9 es 81, ¿sale? Muy bien, muy bien, muy bien. 81 más 12 por 12 igual a 144, compañeros. ¿Puede hacerlo usted con su calculadora? Sí, puede hacerlo usted con su calculadora o simplemente obtenerlo de manera mental o de manera manual, ¿no? A lápiz, con procedimiento, con algoritmo. ¿Sale? C es igual a 81 más 144. ¿Sale? Muy bien. Tengo que realizar esa suma y tengo que 81 más 144... pues me da ni más ni menos que 225, ¿vale? Y yo de aquí, compañeros, pues tendría que determinar cuál es la raíz cuadrada de 225 y me apoyo con mi calculadora o me apoyo con Google o me apoyo con alguna herramienta que me pueda ayudar, ¿sale? Déjenme en el chat privado de Zoom cuánto me da la raíz cuadrada de 225, ¿vale? Muy bien. Ah, escribí mal. Dice, profe, está bien escrito triángulo. No, yo creo que, híjole, sí se me fue una letra. A ver, se la vamos a poner aquí. Gracias, gracias por el aviso, ¿eh? Ahí está. A ver si se alcanza a ver. Ahí está, ya, se ve un poquito encimado, pero ya no se ve tan feo. Gracias. Y luego le puse rectángulo. No, compañeros, súper mal, ¿eh? Ahora sí me equivoqué al escribir, me comí varias palabras. De un triángulo, rectángulo. Ahí está. Ahí está, gracias, gracias por ayudarme a corregir. Sale, sí, tiene razón, ya lo había visto por acá. Empiezo a leer, gracias por ayudarme a verificar que tenía por acá un detalle. Muy bien, empiezo a leer sus respuestas. Cintia es correcto, Mariana correcto, muy bien, Carlita correcto, muy bien, Eric correcto, Jimena Martínez correcto, Sara López, Christopher García, gracias por su respuesta. Melanie Viridiana, respuesta correcta. Muy bien. Emily Montiel, también correcto, al igual que Luis Ángel Cárdenas. ¿Sale? Déjeme, por favor, ahí su respuesta en el chat privado de Zoom. Y efectivamente tendría que la hipotenusa vale 15 unidades. ¿Sale? Le voy a poner aquí 15 unidades. ¿Sale? Por lo tanto, entonces, este valor de aquí sería igual a 15, ¿vale? Muy bien, perfecto, compañeros, perfecto. Gracias, Jimena Montes, de igual manera por su respuesta, ¿ok? Le puse ahí 15 unidades, ¿ok? Bien, anoten entonces, por favor, ejercicio. Determina la hipotenusa. Ajá. Determina la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ajá, determina la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Con las... ¿Cómo me está? Ah, repito, determina la hipotenusa de un triángulo rectángulo con las siguientes medidas. ¿Sale? Muy bien, voy a dibujar mi triángulo rectángulo por acá. A ver, vamos a ver cómo queda. Ajá. Fíjese bien en este triángulo rectángulo, ¿sale? Muy bien, tengo por acá, ajá, tengo por acá, ok, y tengo por acá, ¿sale? Muy bien, y usted va a decir, a ver, maestro, es que ese triángulo, pues está un poquito cuchito porque no parece triángulo rectángulo. Ah, bueno, tiene razón. En caso de que no parezca triángulo rectángulo, compañeros, forzosamente le tenemos que marcar el ángulo recto, ¿sale? Es un cuadrito así y eso a mí me da la instrucción de que eso sí es un triángulo rectángulo, ¿sale? Aunque no parezca, ¿ok? Entonces tengo que aquí de A
ajá, de cateto A mide 5, ajá, y de cateto B mide 12, ¿vale? De cateto B mide 12, entonces obtenga la hipotenusa, déjeme su respuesta en el chat privado de Zoom y ahorita verificamos si está correcto, ¿ok? Vamos a apurarnos porque nos falta un poquito para terminar. Muy bien, voy a dejar aquí la fórmula. Déjeme su respuesta en el chat de Zoom. Tengo que C cuadrada, ajá, es igual, no. C es igual a la raíz de A cuadrada, o sea, 5 al cuadrado, ajá, más B cuadrada, o sea, 12 al cuadrado, ¿ok? Muy bien, perfecto. ¿Sale? Déjeme su respuesta ahí en el chat privado de Zoom, ¿sale? ¿De cuánto me daría la hipotenusa en este caso de aquí? Gracias. Veo aquí que ya me están escribiendo sus respuestas. Muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Sale? Muy bien. Gracias por su respuesta. Dice, también se metió Kurt Cobain. Ok, no sé, vamos a revisar eso a ver qué sucede. Gracias Christopher García, Emily Montiel y Cintia Sánchez por su respuesta. ¿Sale? Váyanme dejando su respuesta aquí en el chat de Zoom, por favor. También a Abraham, gracias. Mi tocayo también, muchas gracias por su respuesta. Jimena Montes, por supuesto que lo tomaremos en cuenta como parte de su participación. Sara López, gracias. ¿Sale? Empiezo a resolver y bueno, allá usted en casita, pues esté atento por si aún tiene dudas, ¿sale? Muy bien, no pasa nada si se equivoca. Déjeme su respuesta en el chat de Zoom. C es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5, me da 25. Eric Gael, su respuesta que me está poniendo aquí es correcta. 5 por 5 me da 25, ajá, más 12 por 12 me da 144, ¿sale? Muy bien, gracias a todos por sus respuestas. Y aquí tengo entonces que C es igual a la raíz, 25 más 144 me daría 169. Gracias, muchas gracias, Jimena, por responder. Serían 169, ¿sale? Y bueno, de aquí pues tendré entonces que sacar la raíz de 169. Me puedo apoyar con mi calculadora o me puedo apoyar con Google y mi resultado sería 13 unidades, ¿sale? Le vamos a poner la U, que significa unidades. Entonces, compañeros, pues aquí tengo que C vale 13, ¿sale? Si usted obtuvo ese valor, palomita, porque quiere decir que sí está correcto. De lo contrario, pues puede aclarar aquí su duda y con mucho gusto yo les ayudo, ¿sale? Muy bien. Doy unos segunditos para escuchar si alguien tiene alguna duda. Ok, muy bien. Anoten entonces, por favor. Anoten como subtítulo. Catetos. Catetos, punto y aparte. Ajá. Son los lados de un triángulo rectángulo. Ajá, catetos, punto y aparte. Son los lados de un triángulo rectángulo. Que se encuentran sobre el ángulo recto. Sí, repito, son los lados del triángulo rectángulo que se encuentran sobre el ángulo recto. Coma. Coma. Para obtenerlos,
Para obtenerlos se utilizan las siguientes fórmulas. ¿Sale? Se las voy a dejar aquí en el pizarrón de Paint, en este nuevo pizarrón de Paint. Ok, tengo que A es igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada, ¿sale? Y para la obtención de B, ok, que es el otro cateto, uno es cateto opuesto y otro cateto adyacente, ok, es igual a la raíz de C cuadrada. Ahorita no hay problema en que cuál es cuál, porque no estamos utilizando ángulos. Cuando nos metamos a ángulos, sí tenemos que identificar cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. C cuadrada menos A cuadrada, ¿sale? Esas serían mis dos fórmulas para obtener los catetos. Le pido a usted que lo copie y vamos a hacer dos ejercicios para terminar. Vamos a hacer dos ejercicios para terminar con este tema del día de hoy, ¿sale? Muy bien, anote entonces, por favor, ahí. Ajá. Ok. Ejemplo, determina la medida. Ajá, determina la medida. Del cateto faltante. Determina la medida del cateto faltante. Ok, muy bien, muy bien. Y vámonos entonces, vámonos entonces a realizar nuestro triángulo rectángulo. Ok, tengo un triángulo rectángulo de esos bonitos, de esos que sí parecen triángulo rectángulo de esta forma, ¿sale? Muy bien, y entonces a mí me dicen que mi hipotenusa, ok, mi hipotenusa, acuérdense que la hipotenusa es el lado diagonal, ¿sale? Vale 5 unidades. Y también me dicen que mi cateto B, este de aquí abajo, ahorita no pasa nada si lo identificamos como B o como A, ¿sale? Mi cateto B mide 4 unidades, ¿ok? Muy bien, entonces, pues, ¿cuál fórmula creen que tendría que utilizar yo, compañeros? ¿La primera o la segunda? La primera. Ok, muchas gracias. Tendría que utilizar la primera, entonces tengo que A es igual a la raíz, ¿ok? A es igual a la raíz de C cuadrada. Bueno, lo voy a hacer a un lado mejor. Lo voy a hacer a un lado, aquí. A es igual a la raíz de C cuadrada. Ok, ¿cuánto vale C? 5. Entonces 5 al cuadrado menos B cuadrada. ¿Cuánto vale B? Pues ni más ni menos que 4. ¿Sale? Muy bien, váyalo realizando usted. Y ahorita solicitamos la respuesta por el chat de Zoom. Y luego tengo entonces que A es igual a la raíz de 5 al cuadrado me da 25. 5 al cuadrado me da 25, ¿sale? Menos 4 al cuadrado. Compañeros, ¿cuánto me daría 4 al cuadrado? 16. Gracias, Sara. Gracias, Abraham. Gracias, Jimena, por responder. Ok, tienen razón. Me daría 16, ¿sale? Y luego tengo que A, es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 16. Está súper sencillo, me da 9, ¿sale? 25 menos 16 me da 9. Y ya entonces tendría que usted escribirme en el chat de Zoom cuál sería la raíz cuadrada de 9, ¿sale? ¿Cuánto me daría la raíz cuadrada de 9? Apóyese por ahí con su calculadora, apóyese con sus conocimientos, apóyese con su página de Google, como guste, porque esto está muy, muy, muy sencillo, ¿sale? Muy bien. Sale. Ok, los empiezo a leer, compañeros. Los empiezo a leer acá en el chat de Zoom. Vamos a ver cuánto fue
nuestro resultado. ¿Sale? Muy bien, tengo aquí. Ok. Gracias. Ajá. Sale Sara, correcto su resultado. Eric Gael, gracias por responder, correcto. Jimena Montes, correcto. Cintia es correcto. Christopher García, felicidades, su resultado es correcto. Carlita, también correcto. Jimena, gracias por responder. Leslie es correcto. Axel Sánchez, correcto, muchas gracias. Emily Montiel, felicidades. Abraham García, felicidades, también es correcto. Mi tocayo, gracias por responder. Melanie Leslie, Sherlyn Flores, Mariana Esteban, gracias. Y Luis Ángel Cárdenas Pando. Compañeros, todos, absolutamente todos correctos, ¿sale? Todos correctos sus resultados, por lo tanto, el valor de A sería 3 unidades, ¿no? Aunque le pongan 3 es más que suficiente, no hay necesidad de ponerle unidades, ¿sale? Muy bien, palomita. Palomita, si usted resolvió correctamente. Vámonos con el último ejemplo y terminamos. Último ejemplo y terminamos, ¿vale? ¿Dudas? Gracias, sale. Entonces, póngale ahí, indica, ok, lo voy a cambiar de color, ahora color verde. Indica, ajá, el valor, indica el valor del cateto faltante en el siguiente triángulo, voy a escribir bien, rectángulo, en el siguiente, indica el valor del cateto faltante en el siguiente triángulo, rectángulo, ¿sale? Muy bien, perfecto, y entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo, compañeros, con la siguiente forma, a ver, queda así. Tengo un chat de Zoom. Dice por acá, a mí me enseñó la raíz cuadrada un taxi, esa anécdota, pero aprendí. Vale, me gustaría escuchar esa historia. Si la puede escribir por ahí en el chat de Zoom, yo le agradecería muchísimo. O mandarme por ahí un audio de WhatsApp. Por supuesto que le agradecería muchísimo esa historia. Sí me gustaría escucharla. Gracias a la persona que me escribió. Ok, muy bien, dice, indica el valor del cateto faltante en el siguiente triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo se ve medio cuchito, entonces quiere decir que le tenemos que marcar su ángulo recto, ¿sale? Le tenemos que marcar su ángulo recto, muy bien. Y ahora sí, vamos a obtener los valores. Dice que de hipotenusa mide 13 unidades, ¿sale? De hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es la letra C, mide 13 unidades, ¿ok? Y luego me dice por acá que el valor del cateto A es de 9, ¿sale? El valor del cateto A es de 9. Solamente aquí, compañeros, una pequeña aclaración. Ya no me sale en número entero, ¿sale? Vamos a tomar 2 decimales porque esto ya no me va a salir en número entero, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál fórmula tendría que utilizar yo, compañeros? La primera. La segunda. Gracias, Sara. Muchas gracias por responder. Entonces tengo que B. Ok. B es igual a la raíz de C cuadrada, o sea, 13 al cuadrado. 13 al cuadrado menos A cuadrada, que sería 9 elevado al cuadrado. ¿Sale? Váyalo desarrollando para que me deje usted en el chat de Zoom su respuesta. Insisto, ya no me va a dar número entero. Vamos a tomar 2 decimales, ¿sale? Tendríamos que utilizar calculadora, ¿sale? Mientras yo también lo voy desarrollando por acá. P igual a la raíz 13 elevado al cuadrado me daría 169. ¿Sale? 13 elevado al cuadrado me daría 169. A ver, déjame verificar en mi, en mi calculadora de Google. Me sale una canción de Spotify de J.D. Pantoja y Kim Loaiza cuando le pongo 13 por 13. Ok. 13 por 13 es 169, efectivamente. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Gracias a las personas que me empiezan a responder sus resultados en el chat. ¿Sale? Muy bien. Entonces, 169 menos 81. Ok, 169. ¿Por qué 81? Bueno, pues
9 por 9 me da 81, ¿sale? Realizo mi resta y me voy a apoyar nuevamente de mi calculadora, que mi calculadora me diga cuánto es 169 menos 81. 169 menos 81. Y esto, compañeros, me da ni más ni menos que el valor de 88. Esto me da 88. ¿Sale? Y bueno, observo que 88 no tiene raíz exacta, entonces le vamos a tomar dos decimales, ¿sale? Vamos a utilizar la calculadora para sacar la raíz de 88, ¿sale? Muy bien, yo me voy a mi calculadora de Google y me dice que la raíz de 88, déjenmela en el chat de Zoom y con eso estaríamos terminando, ¿sale? Muy bien, vamos a ver, dice... Sara, es correcto su resultado, gracias. Abraham, también es correcto. Emily, gracias por su respuesta, es correcta, felicidades. Cintia Sánchez, gracias por su respuesta. Ok, Mariana Esteban, gracias por su respuesta. Erigael, también gracias por su respuesta. Quizá con algunas personitas tendríamos que hacer un pequeño ajuste, pero no pasa absolutamente nada, ¿sale? Muy bien. Carlita, gracias por su respuesta. Jimena Martínez, gracias por su respuesta. Luis Ángel, de igual manera le agradezco muchísimo que me haya mandado por acá, es correcta. Tocayo, gracias por su respuesta. Axel Sánchez, gracias por su respuesta. Vamos a ver, compañeros, ¿sale? Muy bien, dice, se cancela, lo sumé, no pasa nada. Acuérdense que en hipotenusa se suma y en cateto se resta, ¿sale? Jimena Montes, gracias por su respuesta, ¿ok? Y bueno, voy a compartir la pantalla de la calculadora, de la calculadora de Google. Sí, compañeros, aquí está. Y como usted puede ver, la respuesta, dijimos que con dos decimales, sería 9.38, ¿sale? Muy bien, me regreso otra vez a mi pantalla, ¿Dónde está? Ok. Y entonces, ¿qué tendría que el valor de B? Sería, ya no me dio exacto. Tuve que utilizar la calculadora para apoyarme. 9.38 unidades. ¿Sale? Muy bien. Bueno, compañeros, esto entonces, palomita, esto sería todo, compañeros. No sé si alguien tenga alguna duda con este ejercicio. ¿Dudas? Si no tiene dudas, encienda su micrófono y diga, no hay dudas. No hay dudas. Gracias. No hay dudas. Sara, Jimena, muchas gracias. Gracias a los que responden. ¿Ok? Sin dudas. Gracias por responder también, compañero Luis Ángel. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, anoten por favor ahí, tarea. Obtén las medidas faltantes. En los siguientes triángulos rectángulos. Ya ustedes determinarán si es hipotenusa o si es cateto, ¿sale? Obtén las medidas faltantes en los siguientes triángulos rectángulos. Compañeros, antes de presentarles los triángulos rectángulos, voy a tomar el screenshot de las personas que tienen su cámara encendida, ¿sale? Entonces, para que lo tome usted en cuenta, yo pienso que en unos 5 segundos, muy bien, dice por acá, hoy no puedo, no pasa nada, no hay cuidado, en 5 segundos voy a tomar el screenshot, acuérdense que son 2 puntos extra, ¿vale? Ok, muy bien, a la cuenta de 3, 1, yo voy a sonreír, 2, 3, sale, listo, compañeros, muchas gracias, dejo ok, no estaba compartiendo pantalla, ok, y comparto la pantalla de su tarea, ¿vale? Aquí está, listo, compañeros, son 4 ejercicios, ok, a ver, permítame, se cancela, porque creo que se movió, a ver, permítanme, ¿dónde está? Denme un segundito, compañeros, sé por qué se me movió mi ejercicio, a ver. Y es que le moví el mouse. Ajá.
Ahí está. A ver, voy a compartir esperando que no se vuelva a mover. Gracias. Ah, sí, sí, sí. Me falta leer también por acá la historia de lo del taxi. Ahí está, compañeros. Ahí está la pantalla de su tarea. Mientras usted le toma screenshot, yo voy a leer la historia por acá que me comentaron referente. Dice, iba con mi mamá rumbo a mi casa cuando tomé un taxi y me preguntó mi nombre y le contesté y me dijo que se sabía multiplicar. Le dije sí. Entonces me preguntó unas cuantas y me dijo que se sabía la raíz. Le dije que no. Y pues me dijo, te enseño cuánto es 3 por 3. Y le dije 9. Y me dijo, así raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Y le dije 3. Y me dijo, bien, porque 3 por 3 es 9. Ah, compañeros, miren nada más. Qué bueno que una persona de oficio nos haya ayudado con un dato tan importante, ¿sale? Muy bien, compañeros, pues, entonces, gracias por compartir, por cierto, esa historia, ¿eh? Me gustó mucho, ¿sale? Compañeros, les agradezco su amable atención. Nos vemos la siguiente clase. ¿Profe, puede regresarlo tantito? Ah, claro que sí. Bueno. Ya lo mandaron al grupo. Ok. Ah, gracias. Muy bien, compañeros, pues, si alguien tiene alguna duda, sigo a sus órdenes. Ahí dejo la pantalla para que ustedes lo terminen de copiar. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Sale, cuídense mucho. Bonita tarde para todos. Gracias, bye. Bye, bye. Adiós, profe. Cuídense mucho, Octavio. Gracias. Bye, profe. Gracias. Hasta luego, Jimena. Nos vemos.